hemos sido agredidas por toda una delegación, una comisión de los fujimoristas, donde nos discriminatoriamente, en la cual fueron las palabras muy duras para nosotras como mujeres indígenas, que nos dijeron que debíamos irnos a nuestras tierras, que hacemos acá las serranas en Lima. Lima no es para nosotras, y en la cual fueron duras las críticas que nos dieron. Creo de que una de las cuales casi nos han agredido, más o menos 45 minutos estuvieron ahí agrediéndonos, insultándonos, y lo más triste que eran personas también de provincias que vinieron mujeres a ofendernos, y de ahí vinieron los policías. Era una impotencia fuerte, porque lo que hicimos es denunciar y no nos quisieron recibir la denuncia, donde nos dijeron, tiene los nombres de los que están denunciando, si no tiene los nombres, ya, retire. Así, con unas palabras prepotentes, es saber entender que tenemos un país plurinacional y no nos pueden maltratar. Si nosotros somos agredidas por el tema político que nos están agrediendo, entonces necesitamos encontrar paz y tranquilidad cuando vamos a poner una denuncia en la comisaría. Después de la queja que realicé, recién pudieron atendernos la denuncia. Estamos muy preocupados que, como nuestro país, en las comisarías que deberían de garantizar y atender, no somos atendidas como ciudadanas. Basta ya de tanto racismo, una discriminación que tienen con nosotras las mujeres indígenas, los pueblos indígenas. No se olviden que gracias a las mujeres productoras, campesinas, indígenas, pueden comer, pueden tomar desayuno, pueden alimentarse, gracias a ellos. Pero sin embargo, no son considerados como ciudadanas el trato que hemos recibido el día de ayer.